Y vamos a darles los detalles de esta gira que se realizó el día de ayer allá por el municipio de Romita. Y es que mire, con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de los romitenses, el presidente municipal Osvaldo Ponce Granados entregó la mañana de ayer, en compañía de su esposa Farazúa López Vargas, presidenta del DIF municipal, importantes proyectos de obra que no solo transforman la infraestructura urbana, sino que también refuerzan el sentido de identidad y de orgullo. Estas acciones de rehabilitación del acceso principal a la ciudad en dirección a Silao, urbanización en las colonias Ampliación Las Palmas y pavimentación de la calle Jazmín y Nochebuena se emprendieron en colaboración con autoridades del gobierno del estado. En la Glorieta Lisiaga fue entregada la primera etapa, que tuvo una inversión estratégica que impactará de manera positiva la movilidad y la imagen urbana de la cabecera municipal. Esta obra no solo mejora la eficiencia vial, sino que también contribuye a la seguridad de los peatones con la construcción de guarniciones y banquetas de pórfido que facilitan el tránsito hacia los centros comerciales y también de servicios. Habla el presidente municipal Osvaldo Ponce Granados. Pero quiero que la gente bonita de Romita sepa pues que no fue un engaño. O sea, todo eso se hace mediante gestión. Si nosotros cumplimos con la primera etapa, como nos lo encomendó el gobernador, y si ustedes hagan la primera etapa, es decir, nosotros corre el hacer la siguiente etapa, que era precisamente la arcada. Desgraciadamente, pues ya por los tiempos, creo que ya no se va a poder. Pero lo que sí les quiero decir a todos los ciudadanos romitenses es que esperemos que la próxima administración, si ya con los proyectos, que es lo que más trabajo cuesta, y con la gestión que tenemos, aparte que la gobernadora electa vio el proyecto físicamente, sí, pues esperemos que se pueda lograr. El director de Articulación Regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Estatal, Rodolfo Aguirre Rutiaga, felicitó a las autoridades municipales de Romita por su gestión y contribución a mejorar con obras de impacto social a las comunidades rurales, colonias, fraccionamientos y calles de la zona urbana. Dijo que la inversión de proyectos inaugurados ayer martes fue de alrededor de 30 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión de más de 30 millones de pesos, lo cual sin lugar a dudas pues habla de resultados, habla de un trabajo coordinado, eficaz, que sin lugar a dudas pues permite que los objetivos se lleven a cabo de una mejor manera. En este caso, comentarles que estas obras han sido concurrencia tanto gobierno del estado como gobierno municipal, donde el estado pone un peso, el municipio pone otro peso, y esto pues sin lugar a dudas permite que se puedan llevar a cabo más acciones en beneficio de todos ustedes. Pues qué decirles de esta obra, la verdad les quedó muy bien, ingeniero. Yo creo que, alcalde, pues es una obra que dignifica muy bien el espacio público, es una puerta de entrada a este bello municipio, y con la modernización de los accesos, de la glorieta, pues sin lugar a dudas hace que esta primera entrada a la casa de ustedes pues sea dicha de mucho orgullo y mucha pertenencia. Es un espacio público bonito, vemos que se ha pensado, como bien dijo el ingeniero Víctor, en varios aspectos, en la movilidad, en la trazabilidad, hay ciclovía, vemos algunas bancas, vemos recolectores de basura, vemos postes, vemos mucha vegetación, y sin lugar a dudas, pues esto es para por y por ustedes.